lástima. ¿Qué? Lo digo, despierta, es muy tarde ya. ¿Tarde? Ay, mi amor, ven. Ven, abrazo. No, no, Rodrigo, no te das cuenta de la hora que es. Ay, ¿cuál es el problema, mi amor? Oh, ya somos libres, ¿no? Nuestra libertad es muy relativa, mi amor. ¿Qué? Ninguno de los dos nos hemos divorciado. Debemos ser más discretos y cuidarnos, sobre todo de Leonardo. Tengo la corazonada de que nos va a hacer la vida imposible. Pues sí, tienes razón. Ay, pero quiero quedarme un rato. No, mi amor, vámonos ya. No. Voy. Ahí voy. Bueno. Tú, Silvana, ¿dónde estás, hija? Mamá, estoy bien. No tardo en llegar a la casa. Ay, mamita, yo creí que estabas aquí en tu recámara, que habías llegado tarde. Nunca me imaginé que no estuvieras en la casa. ¿Por qué no viniste a dormir, eh? Sí, mamá, me quedé dormida, perdóname. Ay, mi vida, lo que es el amor. Bueno, te espero para que platiquemos. No voy a desayunar hasta que llegues. Adiós. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Cuál es la prisa? ¿A dónde vas? Me tengo que ir, tú lo sabes, ¿no? Ay, mi amor. ¿Sabes qué? Ya no soportaría la vida si nos volviéramos a separar. Ni lo pienses, mi amor. Eso no lo vamos a permitir. Tú ya eres parte de mí, de mi ser. Abrázame, mi amor. Solo cuando estoy en tus brazos me siento segura. Te amo, Rodrigo. Yo también.